How a Christian is supposed to live. La Biblia nos muestra, nos dice cómo debe de vivir o cómo es un cristiano. La iglesia de hoy que vivimos, like the church today, es una iglesia que nos gusta y vivimos de emoción. We like the motion and it feels good and we like to hang out y nos gusta pasar tiempo. Pero estamos muy lejos de muchas cosas. We are so far off from many things. Y muchos, si hoy le digo cuánto aman a Jesús, todos amamos a Jesús. Todos queremos ir al cielo. Pero no es lo que hacemos aquí, es lo que hacemos allá afuera. Amen. No es lo que decimos aquí, it's not what we do and say here. It's what we do and say and live outside the four walls. Es lo que decimos, lo que vivimos fuera de esos cuatro paredes. Aquí todos somos santos. Aquí todos tenemos alas. We all have wings here. We all love Jesus here. We dress the part, nos vestimos la parte, como cristianos, hablamos como cristianos. Pero él dice, realmente, ¿qué eres para mí? What are you to me? Y los demás dice, ¿un amor? ¿Religión? ¿O solo qué? El tema de hoy, ¿qué es Jesús para mí? What is Jesus to me? Many of us say, well, he's my everything, Pastor. Muchos decimos, pues eres todo para mí, Pastor. Y muchos podemos llorar y expresar y decir muchas cosas lo que Jesús es para uno. Pero una cosa es decir y otra cosa es vivirlo. Many we could say and we could jump and we could cry and say many things what Jesus is to us. But in reality, we show something else. One thing is to talk, but one thing is to live it. Throughout Scripture, Jesus is asking for disciples. A través de las Escrituras, Jesús está pidiendo, está buscando que la iglesia sea un discípulo.